Arratsaldeon eta ongi etorri berriz ere Gasteizko Jabekuntza Feministarako Eskolak antolaturiko ziklo honetara. Niretzat plazer bat da plantaiaren alde honetan egotea, jakin badakidalako zuek bestaldean zaudetela eta hori da iaz antolatutako herri handi ziklo honen arrakastari dagokiola. Iaz jarritako interes berdinarekin espero dugu jarraitzea aurtengo ziklorako dauzkagun elkarrizketak, dauzkagun hitzaldiak, dauzkagun lagunak. Beraz, horregatik niretzat lehendabizi eskertzea Gasteizko udalari eta baita Gasteizko Jabekuntza Eskolari berriz ere aukera hau emateagatik eta ziklo honi jarraipena emateagatik. Como ya sabéis, este ciclo, el ciclo Herri Handi, pretende acercarnos a experiencias, a prácticas, a gentes, a mujeres feministas, a historias feministas, a lugares feministas y a futuros feministas de otros lugares del mundo. Y el ciclo de Herri Handi de este año se va a acercar precisamente a realidades de mujeres, de compañeras que viven y que sobreviven en pueblos en resistencia, una palabra que muchas veces tiene que ser utilizada y que es utilizada por los feminismos. Y si hay un lugar al que desde hace muchos meses las feministas miramos con mucho interés y que tenemos puestas la mirada es Nicaragua. Esta conferencia que vamos a emitir hoy, esta entrevista, este diálogo que vamos a tener hoy con la compañera Wendy Flores, que ahora mismo vamos a presentar, va a ser grabada porque por motivos de agenda la compañera se encuentra también en otros lugares. Y bueno, pues casualidad, va a ser emitida el día 26 de octubre, día en el que va a recibir el premio Ignacio Ellacuría a la Articulación Feminista de Nicaragua y a la Asociación de Madres de Abril por su lucha por los derechos de las mujeres nicaragüenses. En unas fechas en las que también hemos sabido que se ha recibido el Premio de Derechos Humanos del Festival de Cine Invisible a la película Nicaragua, Patria Libre para Vivir. Y también se ha recibido un premio a favor de los derechos, de la defensa de los derechos humanos que las mujeres feministas de Nicaragua realizan. Ziurrenik, gaur pantailaren bestaldean zaudeten askok, nik egin bezala, gaztetan, txikitan, Nikaraguatik zetozen askatasun doinuak abestu izan dituzue, abestu izan ditugu. Bertako artista iraultzaile askoren abestiak ezagutzen genituen, eta ozen abesten genituen, herri borrokalari eta errepresaliatuen elkartasuna aldarrekatzen zituzten kantuok. Sekula ez genuen imaginatuko garaiotan harrotasunez oihukatzen genuen sandinismo hitzak, horrenbeste min eragingo ziurrenik gerora. Hoy el régimen de Ortega Murillo ha convertido el día a día de Nicaragua en una sistemática vulneración de los derechos humanos. Desde abril de 2018, la represión, la persecución y la criminalización de la ciudadanía se ha introducido siendo legislada y además gracias a la instrumentalización de la justicia, siendo legislada y legalizada. Hoy charlaremos con Wendy Flores Acevedo, abogada, defensora de derechos humanos, exiliada durante más de 15 años en Costa Rica, coordinadora del colectivo Nicaragua Nunca Más e integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Estas asociaciones, junto con otras organizaciones en el propio país y también en el exilio, como es el caso de Wendy, vienen trabajando para documentar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado, así como por la recuperación de la memoria histórica y acompañamiento de los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y hoy charlaremos con ella, con Wendy, a la que ya vamos a saludar, y aunque esta charla, por lo que decimos, por motivos de agenda, está siendo grabada, que se va a emitir el día 26, se van a quedar muchísimas cosas que seguramente queréis preguntarle y vais a tener opción a hacerlo, porque la Escuela de Empoderamiento Feminista va a poner los medios para ello y Wendy está dispuestísima a responderos. Así que os vamos a facilitar ya el teléfono al que podéis enviar las preguntas, que es a través de Telegram o WhatsApp, el 600-77-1512, 600-77-1512. Y como decimos, Wendy, dispuestísima a contestaros. Wendy Flores Acevedo, buenas tardes. Encantada de saludarte y bienvenida a esta Escuela de Empoderamiento Feminista. Buenas tardes, Aitzelber, y para todas las personas, las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando la tarde de hoy, la noche,
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder dialogar y conversar con ustedes. Comentaba yo en la entrada, bueno, hemos hablado de varios premios, decía yo el interés con el que seguimos algunas feministas, muchos feminismos, ¿no? En los últimos meses lo que está sucediendo en Nicaragua. Y miraba yo también a la historia, en la introducción, y creo que es necesario para situarnos en la Nicaragua de hoy, en los feminismos de la Nicaragua de hoy, en las peleas que estáis desarrollando, tanto en la defensa de los derechos humanos en general, como en particular los derechos humanos de las mujeres, mirar hacia la historia para entender ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Abril de 2018 mencionaba, vamos a partir, si te parece Wendy, de una situación anterior, entender cómo se encontraban algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los derechos de la salud de las mujeres, con la ley del aborto, las modificaciones que se consiguieron pero que luego se echaron hacia atrás. Me gustaría que nos situaras, a las que te estamos viendo, en ese previo al 2018 para entender luego bien qué es lo que está sucediendo en Nicaragua. Sí, quizás decir de que antes de abril de 2018, que es cuando se da la crisis y la persecución más violenta que hemos tenido en los últimos años, las feministas, las defensoras, veníamos realizando una labor de reivindicación de derechos humanos de las mujeres. Teníamos, por ejemplo, una de las demandas más fuertes, que fue con la penalización del aborto terapéutico, la penalización total en un contexto de campañas políticas y una contienda electoral. Y lo que observamos fue cómo se manipuló el tema del aborto por los diferentes partidos políticos con una presión que hubo de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas también. Y casualmente, mañana es un 26 de octubre, y un 26 de octubre de 2006 fue que se aprobó la ley 603, la ley de penalización, de derogación, así se llamaba, ley de derogación del artículo 603, que era el que tenía la excepción a la penalización total del aborto. Entonces, esa lucha de las feministas logró además articular con asociaciones médicas, con universidades, logró articular a una comunidad internacional para poder generar información, ubicar el tema del aborto terapéutico como un asunto de derechos humanos. La sociedad y la población, los cantantes, artistas, ya empezaban a hablar del tema, un tema tabú, oculto, que solamente estaba en la agenda y en la demanda de la feminista y se convirtió en una cuestión más nacional. Paralelamente, estaban otros procesos, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, que en Nicaragua ha sido muy, muy fuerte, y las demandas por las reivindicaciones de derechos laborales con desigualdades salariales, la no discriminación, por ejemplo. Entonces, se venía trabajando en una agenda que incluía también la participación política de las mujeres en los diferentes espacios. Lamentablemente, vimos un proceso progresivo de deterioro de las instituciones del Estado. Por más que todo este movimiento articulado interpuso recursos por inconstitucionalidad en el caso del aborto, estos recursos no fueron resueltos por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Ahí empezamos a ver que este poder pues también no tenía independencia para poder resolver las situaciones como que más nos afectaban a las mujeres. Y luego se fueron sucediendo, por ejemplo, casos de femicidio, que cuando tocaban a actores políticos o vinculados a la política, entonces quedaban en impunidad. Y uno de ellos, por ejemplo, en 2010, el caso de Aida Carrión, que hoy está en Bertina Carrión, perdón, que hoy está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una petición y en un proceso de admisibilidad y fondo, quedó en impunidad con total protección y contubernio de las autoridades nicaragüenses. Bueno, si me permites, para que quienes nos escuchen se hagan una idea, hablamos de Nicaragua que estaba catalogado como el país más seguro de la región centroamericana, y en cambio los datos indican que para
para las mujeres es el más inseguro, con más de 30.000 denuncias anuales por violencia, ¿no? Contra las mujeres. Para que nos hagamos un poquito la idea con los datos, aunque los datos suelen ser fríos, ¿no? Pues eso es un espejo, ¿no? De la realidad. Sí, exactamente. Y es que en Nicaragua, la imagen, por ejemplo, que proyectaba la primer comisionada Minta Granera en ese entonces, era la jefa de la Policía Nacional, era de que Nicaragua era el país más seguro de la región centroamericana y hacían reuniones sobre seguridad a nivel de la región. Y, por ejemplo, reportaba una tasa de homicidios inferior que el resto de los países. Pero cuando revisábamos los asesinatos de mujeres, nos dábamos cuenta que para la cantidad poblacional que tenía Nicaragua, en realidad estaba presentando unas cifras alarmantes de femicidio. Se llegaron a contabilizar entre 85 femicidios a 105 femicidios al año y que estaban quedando en impunidad. Las comisarías de la mujer y el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua publicaban informaciones estadísticas de entre 30.000 y 34.000 casos, esto por anuales. Anualmente estábamos viendo estas cifras que eran impactantes, que incluía incluso violencia sexual para niñas menores de 17 años de edad. En el 80% y el 85% de las víctimas eran entre 13 y 17 años cuando se trataba de violencia sexual. Esto lo que hizo fue que el movimiento de mujeres, el movimiento amplio de mujeres en Nicaragua, presionara también por una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Y esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, vino a oxigenar, a ayudar a muchas mujeres que estaban sufriendo violencia de continuar denunciando y de que además recibieran en las comisarías de la mujer una atención integral. No solamente era una mujer agente policial quienes recibía, sino también estábamos hablando de una psicóloga que estaba ahí para acompañarle su proceso y unas coordinaciones con albergues, que albergues tenían, por ejemplo, las organizaciones. El Estado no tenía albergues para las mujeres víctimas de violencia y todavía no lo tiene, pero eran las organizaciones de mujeres las que proveían ese tipo de protección y de acompañamiento. Entonces, tuvo muchas ventajas, juzgados especializados en violencia, por ejemplo, no existían antes, con la ley sí. La tipificación del femicidio, que antes no estaba tipificada, entonces teníamos tipificado el femicidio en el ámbito público y en el ámbito privado. Pero esto no duró mucho tiempo, porque esta ley, que fue aprobada en 2012, en 2013... fue reformada para permitir la mediación y en 2014 fue reglamentada por el presidente Daniel Ortega en ese entonces para restarle fuerza a la ley. Y lo que hizo fue invisibilizar los casos de femicidio y dijeron, ah, es que en otros países no, el femicidio es solamente el que ocurre en la casa. Y entonces así redujeron a 20 femicidios una problemática que era real en nuestro país y lo sigue siendo. Y ellos dicen, ahora no hay femicidios casi en el país. Pero lo que han hecho es invisibilizar la violencia en Nicaragua. Claro, luego hablaremos de esa invisibilización en la que también, evidentemente, tiene mucho que ver el hecho de que se detenga y se encarcele a periodistas que puedan darlo a conocer, a activistas feministas, a activistas de otro tipo, pero no solamente dice se invisibiliza, muchas veces hablamos desde Euskal Herria, desde distintos lugares europeos se piden más presupuestos para leyes, para juzgados que traten directamente la violencia contra las mujeres, para ayudas que puedan recibir estas mujeres, para que no exista una revictimización. Pero en el caso de Nicaragua, no solamente se invisibiliza, esa ley, si no me equivoco, o esa reforma fue reglamentada inconstitucionalmente por el presidente, inconstitucional. Es decir, claro, las constituciones de los países aparentemente democráticos lo que vienen un poco es avalar los derechos humanos. En este caso hablamos ya no solamente de que no se le den más recursos, de que no haya presupuesto para esa ley, sino que se declara inconstitucional. E imagino que como abogada, Wendy, aparte de como feminista, pero como abogada,
Esto remueve los cimientos y es cuando os dais cuenta de que hay un problema muchísimo más grave que va más allá y que va de la defensa de todos los derechos humanos, porque está sucediendo algo más grave que es igual el antecedente, el precedente de lo que venía luego en el 2018, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú ese momento en el que se declara inconstitucional esa reforma y que invisibiliza esa violencia? Bueno, y es que la reforma a la ley para permitir la mediación en 2013 fue gestionada por los hombres y apoyada por las iglesias. Y entonces mirábamos hombres marchando para que declararan inconstitucional la ley 779 y a una iglesia respaldando eso porque decían de que estaban apresando a muchos hombres. Entonces, era como decir que incluso la calificaron así, una ley del diablo, cuando era una ley para proteger a las mujeres. La Corte no declaró inconstitucional la ley 779. La Corte resolvió que la ley era constitucional, pero ordenó la reglamentación y ellas mismas, la Corte, propuso una iniciativa de ley para reglamentarla y permitir la mediación en los casos de violencia. Y ahí fue como la primera estocada, porque ahí mismo en esa reforma que hicieron, dice que el Ejecutivo reglamentará la ley. Y cuando el Ejecutivo la reglamenta, bueno, esta es una ley de carácter penal, no tenía que tener ninguna reglamentación. Entonces, por ahí es otra inconstitucionalidad, porque ahí se están invadiendo pues otros poderes del Estado, en este caso de la Asamblea Nacional, y además de eso, las leyes penales no se pueden reglamentar desde el Ejecutivo. Así que, sin embargo, lo hizo en total abuso de las funciones del Ejecutivo, y lo que hicieron fue agregar un peldaño más a la justicia. ¿Qué significa esto? Que si una mujer tenía que ir a una comisaría de la mujer y luego a un ministerio público y luego a un poder judicial, a una sala de audiencias penales, ahora la reglamentación había incluido un cuarto peldaño. Era Policía Nacional, pero antes de la policía, Consejería Familiar Comunitaria. Y esa consejería familiar comunitaria era la que iba a ser el filtro para que los casos pasaran a la policía. Entonces eran cuatro peldaños, por así decirlo. Ahí empezaron los problemas de la sistematización de la información en relación a las víctimas de violencia por parte del gobierno, pero además del control comunitario, del control social que ya venían ejerciendo a nivel comunitario, de nuevo, valga la redundancia, del Frente Sandinista o del poder político en la sociedad, en los barrios, en las comunidades, y involucrarlos en los casos que eran una responsabilidad del Estado, proteger a las víctimas de violencia, y se los estaban dejando en manos de los órganos políticos partidarios. Entonces, hola. Esto fue uno de los principales problemas. Y cuando llega 2018, nosotros estamos todavía con estas demandas pendientes de resolver, porque se presentaron recursos por inconstitucionalidad contra la reglamentación que no fueron resueltos por la Corte. Sigue pendiente de que se resuelva el tema de la penalización total del aborto, el tema de la reglamentación de la ley 779, y por supuesto otras causas que involucran femicidios o violencia contra las mujeres que siguen pues sin resolverse, así como obviamente la cantidad de casos que están quedando en impunidad y con la crisis en el total silencio, una crisis que está persiguiendo a las organizaciones, y ya seguramente vamos a conversar sobre esto. Sí, claro, y hablábamos al principio que los datos son fríos, las cifras son frías, pero hablamos de Nicaragua, de una población de 6 millones y medio de habitantes, donde el 50%, 51% son mujeres, y los datos que dábamos, por lo tanto, ahora, más que fríos, pueden resultar escandalosos. Pero cuando hablas, Wendy, de esa invisibilización, de que los recursos se eliminan, de que se declaran incluso inconstitucionales, lo que muchas veces ocurre es que no hay vías, es que se ponen esos cuatro escalones, se añade uno más
más complicado, probablemente se van perdiendo muchas denuncias, se van perdiendo muchos casos de mujeres. No sé si, y ahora vamos a entrar ya en lo que sucede a partir de abril de 2018, pero no sé si somos capaces de ver, si habéis sido capaces, y tú más, como letrada, como abogada, de entender cuántos casos de esas niñas, muchas, jóvenes, menores y otras mujeres, se han podido quedar en el camino porque no se tiene conocimiento a día de hoy, porque desaparecen esas comisarías de la mujer, desaparecen, se ponen más peldaños, se ponen más obstáculos. ¿Se podría hacer un cálculo de cuántas están quedando, todas las que quedaban en la impunidad, y cuántas se pueden estar quedando ahora por el camino? ¿De cuántas mujeres ni siquiera dan ese primer paso porque saben lo duro que va a ser subir esa escalera? Sí, definitivamente sí, pero también en Nicaragua ha habido un ocultamiento de cifras. Por ejemplo, a raíz de la denuncia y de que las mujeres teníamos esta información estadística anual de lo que reflejaban las comisarías de la mujer, la conducta del Estado fue ocultar información y dejaron de publicarla. Entonces, desde 2014-2015, la Comisaría de la Mujer dejó de publicar información y el Instituto de Medicina Legal también. Es más, desaparecieron las comisarías de la mujer y fue un escándalo a nivel nacional porque era la puerta de entrada que tenían las víctimas de violencia para presentar una denuncia. Se quedaron sin recursos, sin financiamiento, despidieron personal técnico como psicólogas, trabajadoras sociales, investigadoras de muchos años de experiencia. Y bueno, vimos en la época de la represión incluso cómo las patrullas de policía que decían comisaría de la mujer eran utilizadas para la represión en el país en 2018. Sinceramente, los casos de femicidios que van quedando en impunidad, y aunque hablamos de cifras y de estadísticas, realmente lo que van demostrando son, o sea, son las vidas de las mujeres. Cada mujer, cada número es la vida de una mujer, de una familia que está perdiendo un ser querido, producto de la violencia extrema. Y estas mujeres van dejando niños y niñas en orfandad. Y, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir y la Red de Mujeres contra la Violencia decían de que cerca de 350 niños anualmente quedaban en orfandad. Y muchos de estos niños estaban siendo criados por el mismo perpetrador de este femicidio. En otros casos, y en la mayoría sí ocurre, de que eran educados y son educados por las abuelitas maternas, por las mamás de las mujeres que fueron asesinadas. Y no hay ningún tipo de control, de seguimiento o de acompañamiento por parte del Estado de Nicaragua para darle seguimiento a estas víctimas. Esto, de hecho, los movimientos feministas de Nicaragua estáis haciendo, tanto desde Nicaragua como desde el exilio, esa labor también de acompañamiento, de ayuda psicológica, que no está ofreciendo el Estado, porque precisamente el Estado cómplice e incluso perpetrador de estas violencias, ¿no? hacia las mujeres y hacia esos niños y esas niñas. Y aún así, aunque mencionábamos al principio y que nos alegra que desde en este caso el gobierno de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa se vaya a entregar un premio a las feministas nicaragüenses, que estéis recibiendo premios, que tenéis encima, por cierto, mostramos aquí unos dosieres que son de muy fácil lectura y de muy fácil comprensión, que luego mencionaremos al final, porque ayudan a entender lo que está sucediendo y está muy bien recogido todo. A pesar de ello, la mirada internacional no está puesta ahí. Y viene el abril de 2018 y lo que pensábamos muchas que iba a ser cambiarlo todo, que esa mirada internacional sí se pusiera, y que incluso desde la propia izquierda, sin ser de mujeres en Nicaragua, se posicionara en defensa de los derechos humanos y en defensa de los derechos de las mujeres, no sucedió. ¿Qué ocurre en 2018? ¿Qué espera en abril de 2018? ¿Qué esperabais que ocurriese después? ¿Y cómo nos encontramos ahora? ¿Cómo os encontráis ahora las compañeras feministas?
solo para comentarte que antes de abril de 2018, los movimientos de mujeres de todos los sectores, organizaciones, alianzas, espacios de articulación de mujeres como la Red de Mujeres contra la Violencia, el Movimiento Autónomo de Mujeres, el Movimiento Feminista de Nicaragua, la Articulación Feminista, las organizaciones de derechos humanos que participábamos, yo en ese entonces estaba en el CENID, anualmente, cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, salíamos a las calles a demandar justicia por las víctimas de femicidio, a demandar el cese de violencia, a leer la lista de los pendientes de las demandas feministas en nuestro país. Y desde 2007 que asume este gobierno, 2008, 2009, iniciaron, por ejemplo, en 2009 una persecución contra las feministas de Nicaragua por el tema de Rosita. En todas las manifestaciones que íbamos las mujeres a protestar, a demandar justicia ante las diferentes instituciones y poderes, éramos asediadas por fuerzas paraestatales, por así decir, grupos afines al gobierno que salían con violencia a querer reprimirnos, o era la policía la que restringía o limitaba toda la... Era la policía la que limitaba el acceso a las calles para que pudiéramos manifestarnos libremente, nos bloqueaban, y era muy, muy complejo. Pero es este movimiento de mujeres el que finalmente estuvo siempre, siempre pendiente de estar haciendo estas denuncias y estas movilizaciones. Cuando llega a abril de 2018, pues ya hay un acumulado de dificultades. Ya hay un acumulado, lo siento, que están sin respuesta, están pendientes de resolución, de demandas. Bueno, estamos bastante que podemos contar, como decíamos al principio, esta conferencia, esta charla está siendo grabada, se va a emitir el día 26 de octubre, y es un placer contar con Wendy, que hace el esfuerzo de poder estar allá donde se encuentre y con los obstáculos que tenga alrededor, estar con nosotras. Continúa, Wendy, cuando veas que, bueno, entendemos que haya ruidos. Recordamos que estamos con Wendy Flores Acevedo, que es abogada, defensora de derechos humanos nicaragüense, exiliada en Costa Rica. Gracias. Con la que estamos charlando de lo que está sucediendo en estos momentos en Nicaragua, recordando los previos a ello, y nos situamos poquito antes del 2018, nos está recordando cómo se encontraba todo ese movimiento, todas las articulaciones. Hemos hablado del 8 de marzo, del 25 de noviembre. Continúa, Wendy, cuando puedas. Muchísimas gracias y perdón por la interrupción. Definitivamente había ya un hartazgo de la población nicaragüense cuando surge abril de 2018. Aparte de toda la represión que habían dirigido contra las mujeres, también habían otros sectores que eran reprimidos políticamente, quienes querían participar en elecciones, pues con partidos cancelados, con problemas en el tema electoral, con problemas sindicales, por ejemplo, o con problemas ambientales, y todos eran reprimidos. Quien se manifestara sencillamente en Nicaragua recibía palos o violencia, pues, por las fuerzas afines al gobierno. Entonces, cuando surge lo de abril de 2018, que es por las reformas a la Ley de Seguridad Social para incrementar los porcentajes de cobertura de seguro, sencillamente los adultos mayores protestan y los jóvenes habían venido protestando por la quema de Indio Maíz y también habían sido agredidos. Entonces, pero cuando golpean a los adultos mayores, eso fue como que los nietos, las nietas, los que estaban en las universidades salieron, o sea, no podían aceptar ver que una señora estuviera siendo golpeada por la policía, y empezaron a protestar. La respuesta del gobierno a estas protestas fue más violencia.
y como no se pudo con las fuerzas de choque que siempre utilizaban, entonces lo que hicieron fue incrementar la represión utilizando armas de fuego y dispararon a matar a los jóvenes. Les disparaban en las cabezas, les disparaban en el cuello, les disparaban en el pecho y morían. Y lo más lamentable, triste, doloroso de esto también es que eran niños como Alvarito Conrado, eran estudiantes universitarios, eran personas que estaban vendiendo en la calle y de pronto se sumaban y también morían. Era un pueblo joven que estaba siendo asesinado y lo veíamos en las cámaras de televisión, en las redes sociales, lo veíamos en tiempo real, esa violencia armada. Entonces, lo que hizo fue provocar mayor indignación, mayores protestas y la paralización total del país. Tenemos un registro, que es el que ha informado la Comisión Interamericana, de más de 328 personas asesinadas ese año, en 2018. Como, de nuevo, para la cantidad poblacional de 6 millones de habitantes, pues es realmente un número alto. Ni siquiera cuando se compara con toda la historia de dictadura que lleva Venezuela en casi 20 años, lleva la cantidad de personas asesinadas que llevamos nosotros en Nicaragua en solo unos meses de represión. Y esos son crímenes que, de lesa humanidad que el Estado ha venido cometiendo, que se encuentran en impunidad. Has mencionado precisamente tú un país como Venezuela, no vamos a entrar evidentemente a eso, pero por algo que yo vengo repitiendo, ¿no? El poco interés, más allá del que podamos tener algunas organizaciones sociales y las feministas en particular, sabiendo tú, como sabrás, Wendy, que precisamente esta situación que está ocurriendo en Nicaragua y por los precedentes históricos que yo mencionaba en la entrada, algunas en euskera que igual no has podido comprender, pero que seguro imaginarás cuando he mencionado la palabra sandinista y hablaba de las canciones que cantábamos cuando éramos jóvenes, ha provocado entre nosotras mismas, entre algunos movimientos de izquierda de otros lugares, debates para muy pobres, y espero que esta charla sirva para que algunos comprendan qué es lo que está verdaderamente sucediendo en Nicaragua, en particular con las mujeres. Una de las claves para mí en los conflictos de este tipo y cuando se ejerce la violencia y la represión por parte de militares o policía es cuando ya se ataca al periodismo. No porque tenga más importancia que las activistas sociales, sino porque cuando atacas, detienes, golpeas, asesinas o encarcelas a periodistas es porque no quieres que se sepa lo que está sucediendo. ¿Estáis percibiendo eso? Es decir, que no está llegando lo que está sucediendo en Nicaragua, o que no llegó, la importancia de lo que sucedió a partir de abril de 2018, que no llegó donde tenía que llegar por ese motivo, o sea, porque se silenciaba la prensa, porque hay un interés político también de otros países para que no llegue, y en cambio de Venezuela sabemos mucho, porque se ha introducido tanto el miedo, la represión ha generado tanto miedo y ha tenido, por lo tanto, el efecto que busca, que es el de dejar a las gentes en su casa. ¿Estáis percibiendo eso? No sé, ¿qué sensación se percibe cuando, lo que digo, un país que para tantas gentes ha sido tan importante y que ahora no estemos mirando así? Y si percibís por otros lugares de América Latina y por parte de Europa, por parte por lo menos de las feministas, que creo que sí que estamos intentando hacer una defensa de vuestra lucha, no sé, son muchas preguntas en una sola, pero es por todo lo que también me viene a la cabeza, Wendy, y me gustaría que fuera respondiendo también, porque, bueno, pues según también te vaya viniendo, que sé que al final vas entrelazando ideas, ¿no? y recuerdos y pensamientos. Quizás agregar de que, pues, sea un gobierno de izquierda o de derecha, los gobiernos violan derechos humanos, unos más que otros, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí nuestro compromiso como defensoras de derechos humanos y como feministas también es estar a la par de las víctimas. Entonces eso es lo que nos ha tocado a nosotras, es estar acompañando y denunciando estas violaciones que nos han ocurrido en Nicaragua. Y efectivamente, es decir, cuando un gobierno reprime con la intensidad
que reprimió en nuestro país. Con esta cantidad de jóvenes asesinados por fuerzas, por tres cuerpos armados que participaron en nuestro país en 2018. Fuerzas paraestatales que armaron ellos con armas de guerra, policías nacional y ejército. Entonces ahí participaron estos tres cuerpos para poder reprimir y así controlar las protestas. En Nicaragua han habido más de 1.600 presos y presas políticas en un país pequeño. Estuvimos más de 2.000 personas heridas con armas de fuego y aún hay algunos que están en estado parapléjico porque les lesionaron y no se pudieron recuperar. La represión en nuestro país ha sido brutal. Ha habido cierres de medios de comunicación, efectivamente. Los medios de comunicación en Nicaragua están silenciados o tienen que moderar su lenguaje o lo que van a informar. El único medio escrito que quedaba era la prensa y fue tomado, allanado recientemente. Son tres medios de comunicación allanados: 100% Noticias, un canal de televisión allanado en diciembre de 2018, Confidencial allanado en dos ocasiones, que dirige Carlos Fernando Chamorro, y la prensa. En el caso de 100% Noticias, incluso Miguel Mora, que era precandidato presidencial, se encuentra preso. Y él estuvo preso político en diciembre de 2018 junto con Lucía Pineda. Y hay una cantidad ahorita de periodistas presos. Tenemos 5 periodistas presos en nuestro país. Tenemos más de 150 presos y presas políticas en general, algunos con 2 años, 3 años y 10 que habían antes de 2018. Y hay 52 organizaciones que han sido canceladas. Es decir, la represión involucra o incluye a los presos y presas políticas en nuestro país, a los periodistas y medios de comunicación y a las organizaciones sociales de derechos humanos, de derechos de las mujeres, que también han sido golpeadas por privaciones de libertad. Y aquí tenemos varias mujeres presas, son 10 mujeres las que se encuentran en Nicaragua como presas políticas. Y hay otra cantidad de periodistas y de activistas y de defensoras que han tenido que abandonar el país porque la única respuesta y salida que nos da este régimen es o la prisión o el exilio. Así que es difícil la situación en Nicaragua, la persecución se mantiene, las organizaciones de mujeres, por ejemplo, enfrentan asedios en afuera de sus oficinas o en sus casas. A veces no las dejan salir ni para comprar alimentos, sin tener ninguna medida judicial. Es de hecho, hay un estado policíaco, no se puede levantar una bandera azul y blanco en nuestro país, no se puede organizar una reunión o en una casa porque llega la policía para ver qué está haciendo. Has mencionado a Wendy desde el principio, yo no quería hasta ahora meterme, y bueno, lo comento y es una cuestión que no teníamos planteada en mencionar, pero tú la has mencionado mucho y me gustaría preguntarte algo sobre la importancia de la Iglesia en todo lo que está sucediendo. Lo digo también mucho porque en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en el Estado español se ha vivido una especie de falso debate político. Dentro de las absurdeces, con las cosas que suceden, los debates políticos falsos son aquellos que no llevan a ningún lado y que simplemente consiguen quitarla, ¿no? o que la mirada de la ciudadanía se vaya a tonterías en lugar de lo importante, ¿no? En medio de una pandemia, que también quiero mencionar algo contigo, Wendy, sobre el tema de la pandemia, de la COVID-19. Bueno, ha habido una especie de debate absurdo sobre lo que algunos consideran colonización, genocidio o no, de lo que sucedió ahí hace muchos años por parte de los españoles en países de América, en América y en países de América Latina, y lo que otros consideran que no, que fue un denos gracias a Dios, que den gracias a Dios porque fuimos a enseñarles, ¿no? Esto es resumido, que yo creo que lo,
lleváis más de 500 años escuchando, pero se ha vuelto a dar ese debate. Y curiosamente ha sido desde el Vaticano donde se ha puesto la luz en que debería pedir disculpas la Iglesia por lo que sucedió hace más de 500 años en América Latina, y en cambio en el Estado español hay quien defiende lo que sucedió y dicen que deberíais dar las gracias. Dentro de todo este debate, la importancia de lo que hizo la Iglesia para mí es lo que tú has mencionado hasta ahora, la importancia que está teniendo en la represión actual, no en la de hace 500 años. ¿Hasta qué punto es importante eso y hasta qué punto lo es? Porque muchas de las mujeres, muchas de las personas que probablemente se estén viendo afectadas por esa represión serían personas que tendrían, que querían tener en la Iglesia una protección, una fe, una guía, ¿no? Y se están viendo defraudadas en ese sentido. No sé si las ideas las he soltado bien para que me contestes, Wendy, pero es que ha sido un poquito triste este debate que se ha producido aquí. Yo creo que la voz os la tenemos que dar a vosotras en este caso. Yo solamente quiero contarles que antes de 2018, y por eso decía, la Iglesia Católica en Nicaragua tuvo un peso muy fuerte en el tema del aborto. Y fue sumamente difícil porque vimos el involucramiento de la Iglesia a unos niveles increíbles en el tema de legislar, de estar tan involucrados. Y es porque Ortega lo que hizo fue una alianza con Iglesia y no pelearse con Iglesia, ¿verdad? Para no vivir lo que ya habían vivido en los años 80. ¿Qué pasó con 2018? Que la Iglesia se quedó acompañando a las víctimas de la represión. Y junto con periodistas, si uno pudiera decir muchos héroes o heroínas en toda esta lucha, también hay que ubicar en ese caso a la Iglesia Católica en su momento. Vimos sacerdotes encabezando manifestaciones frente a los paramilitares que disparaban contra las personas que estaban en los tranques, pidiendo que cesara la represión. Y era la única manera de que no hubieran más muertos. Muchas veces esos sacerdotes en diferentes pueblos, en diferentes comunidades, realmente lograron salvar vidas, lograron que se trasladaran heridos, que en algunos momentos, que albergar o recibir a personas que estaban huyendo y que se refugiaban en las iglesias. Cuando vimos el ataque en la Iglesia de la Divina Misericordia, que quedó, como decimos en nicaragüense, pasconeada, o sea, en las paredes, con un montón de hoyos, producto de los impactos de bala, y ahí murió un joven. Esa iglesia representó el refugio de esos jóvenes estudiantes universitarios. Y quiero como transmitir esta parte porque hoy en día la iglesia es perseguida en Nicaragua. Los sacerdotes son amenazados. Las iglesias son saqueadas, robadas, y de la más alta jerarquía, en este caso del Vaticano, no ha habido una voz de solidaridad para el pueblo de Nicaragua. No ha habido una voz para que cese la represión al más alto nivel del Vaticano, para que el gobierno deje de matar o deje de apresar. Y tampoco de solidaridad con los sacerdotes que han sido amenazados, hostigados, asediados, incluso un sacerdote fue quemado en la catedral con ácido por una mujer de origen ruso. Entonces, es bien difícil, ¿cómo decirte? Bueno, nuestra demanda, o sea, hay muchos que nosotras podemos decir que estamos, no sé si desencantadas es la palabra o no, pero lo cierto es que uno esperaría más de las jerarquías religiosas y a veces no tenemos esa respuesta. Y sí, yo creo que hay muchas cosas por las que habría que disculparse, y no, todavía no ha pasado eso, y por el contrario, pues, lo que han dicho desde el Vaticano es dejen de imponer sanciones, y las sanciones de muchos países realmente, si no existieran, ¿cómo se sentiría el pueblo de Nicaragua? Abandonado,
y sometido a un régimen represor sin ninguna voz de alerta de la comunidad internacional. De hecho, yo he comentado al principio, y si te parece lo dejamos para el final, ¿qué es lo que debe suceder para que se dé ese proceso de verdad, por una parte, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición fundamental? Y me imagino que ahí también, pues al margen de lo que puedan hacer estos sacerdotes de base, seguramente muchas mujeres, muchas familias tendrán en mente, ¿no?, pues lo que sucedió, y vosotras tendréis como defensoras de los derechos humanos de las mujeres, esas mujeres que ni siquiera podían abortar con garantías o que murieron en esa situación, pues del papel que tuvo. Pero sí que es cierto que cuando los papeles se mueven tanto, vosotras, Wendy, que tú has estado siempre en esa defensa de los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de toda la comunidad nicaragüense, cuando ahora la represión está tan extendida, cuando cualquier alzamiento de voz está perseguido, cuando decimos, ¿no?, que como mayor ejemplo el encarcelamiento de periodistas, ¿cuál es la reacción, cuál es el apoyo que tenéis por parte, dentro de las limitaciones evidentes y del miedo evidente que ha ejercido la represión y que ejerce, el apoyo que tenéis por parte del resto de movimientos de izquierdas o de los movimientos de izquierdas, aunque has dicho muy bien antes, ¿no?, que cualquier gobierno de izquierdas o derechas puede reprimir a su manera, más o menos, pero de otras asociaciones, has hablado de 52 organizaciones canceladas en Nicaragua, hablamos de medios de comunicación cerrados, pero ¿cuál es la solidaridad y solidaridad entre mujeres que percibís y el resto de apoyo que tenéis en el propio país? Es decir, ¿se ha entendido que si desde el feminismo se avanza y se unen otros movimientos al feminismo, tal vez se le puede hacer mejor frente a la represión? Y luego, y sumo otra pregunta para que contestes, ¿cuáles son las líneas de actuación que en estos momentos tenéis en los movimientos feministas en Nicaragua, sea presencialmente o sea como desgraciadamente tienes que estar en el exilio, pero bueno, dando también la voz a ellas en otros lugares? Esas dos preguntas. Mira, yo creo que como por responsabilidad las organizaciones que estamos trabajando en recoger las de diferentes denuncias por violaciones a derechos humanos, tenemos esta responsabilidad de seguir documentando, de seguir registrando estas violaciones para que queden no solamente en la memoria. Tenemos que hacer y trabajar mucho en la memoria de nuestro país para que esto no se vuelva a repetir y no dejarlo como ocurrió en el pasado, sino que podamos tener, pues contada la historia de la forma en la que la hemos vivido, ¿verdad? Y que además las víctimas puedan tener la posibilidad de acceder a la justicia en nuestro país. La organización a la cual yo pertenezco actualmente, que es el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, está trabajando en eso, y es muy importante, por ejemplo, cuando encontramos un mismo perpetrador en varios casos. Entonces, esta sistematización de esta información, de esta documentación de violaciones de derechos humanos, nos va a permitir poder contribuir a esos procesos de justicia que en nuestro país se tienen que dar en el mediano o en el largo plazo, pero que se tienen que dar. Y las organizaciones que están en Nicaragua también están haciendo esta labor pese a la represión, pese a esta represión que es brutal, porque el pueblo de Nicaragua no ha dejado de resistir dentro del país y tampoco fuera. Muchas defensoras y defensores hemos tenido que salir de Nicaragua. A mí me tocó en un 27 de diciembre de 2018 llegar a Costa Rica y en enero encontrarme con varios colegas que estábamos en la misma situación y teníamos un dolor tan profundo, tan duro, y en mi caso, pues por ejemplo, yo dejé a mi hijo de 7 meses de nacido, a mi niña de 7 años, ahora ya tiene 10, pero es un dolor tan profundo porque dejamos a la familia y no queríamos dejar ni nuestro país, ni nuestra familia, ni nuestra actividad, pero el poder que tiene la unión de personas, de defensoras, de defensores en un lugar, tienen una fuerza tan grande
que, por ejemplo, en el caso del colectivo, que nos juntó mucho el dolor, pero también nos juntó la esperanza. Nos junta la esperanza de continuar documentando, pero para tener un país libre, para tener un país democrático. Y creo que la articulación de mujeres feministas también hace eso, es decir, el juntar a varias mujeres dentro del país y también fuera del país para continuar resistiendo, denunciando y generando cambios. Cada vez que vemos jóvenes teniendo como una vocería y denunciando, sabemos que hemos puesto un granito de arena ahí para que otras mujeres puedan seguir haciendo esta denuncia. Entonces es muy importante que la sororidad llegue y que los ánimos lleguen a las mujeres que están en Nicaragua, al pueblo y a las que estamos fuera también. Hablábamos de esa invisibilización tanto de los movimientos feministas, de esas mujeres, de los crímenes que hay hacia las mujeres, de los feminicidios desde el principio, de la invisibilización después de los movimientos desde abril de 2018, de la invisibilización a nivel internacional. Yo siempre suelo tener alguna esperanza y es que de vez en cuando a los medios de comunicación internacionales se les enciende la luz cuando va a haber procesos electorales. Si no me equivoco, Wendy, debería, por mandato constitucional, debería haber elecciones pronto en Nicaragua, pero no hay atisbo de ello. Quiero que nos expliques también esta situación porque me gustaría saber si hay algún tipo de esperanza depositada en esa posibilidad, porque igual es cuando algunas miran también desde otros países de América Latina y desde fuera a Nicaragua en ese sentido, es decir, si tiene que haber elecciones, si puede haber un proceso que sea vigilado y que garantista, ¿no?, y transparente. ¿Qué situación es la que hay respecto a eso y qué posibilidades y qué es lo que qué apuesta se haría desde esas defensoras de los derechos humanos, de esas defensoras también feministas para evidentemente ir representadas en una fuerza que pudiera tener capacidad de cambiar esta situación y de hacer todo ese proceso de reparación, de justicia, de verdad y de garantías de no repetición? En noviembre deberían ser, ¿no? Si no me equivoco, así deberían estar, ¿no?, las elecciones convocadas, pero no hay atisbo de ello. Sitúanos un poquito, Wendy, en esto. Bueno, el 7 de noviembre son las elecciones en Nicaragua. Y para comenzar, no hay condiciones para esas elecciones. Lo que se va a dar es la consolidación o la consumación del fraude electoral que ya se viene realizando desde hace meses, ¿verdad? Hay 7 precandidatos presos políticos, una de ellas mujer, que es Cristiana Chamorro, y hay 3 partidos políticos cancelados, que los cancelaron en este proceso y que uno de ellos incluso era donde estaba o iba a ir la Unidad Azul y Blanco, la coalición, entonces fue cancelado. Luego, que es el PRD, después el C4L también fue cancelado, el Partido Conservador también había sido cancelado. Entonces, hay 3 partidos en este proceso cancelado. Y sus dirigentes o los principales activistas también están presos. Entonces, no hay estas posibilidades. Observación electoral internacional no va a haber. Reformaron la ley electoral, como la OEA pidió que se reformara la ley electoral y lo ha pedido el Consejo de Derechos Humanos para garantizar elecciones libres y transparentes en el país. Y hay una cantidad de requerimientos, entre ellos la independencia del Consejo Supremo Electoral. Y lo que pasó es que se reformó la ley electoral, sí, pero para restringir más los derechos, para incluir reformas como, por ejemplo, la ley de agentes extranjeros. De lo que podríamos comentar incluso, y que impide que actores, liderazgos en el país puedan participar en un proceso electoral por calificarlos como agentes extranjeros en nuestro propio país, a nosotros los nicaragüenses. También el hecho de que no va a haber observación internacional y le llaman acompañantes electorales a los que ellos deciden de su misma línea y que no lleguen a criticar ni a decir nada del proceso electoral. Entonces, no hay ninguna posibilidad, realmente los nicaragüenses no tenemos fijadas nuestras esperanzas en esto porque este gobierno ya se ha deslegitimado desde que disparó
al pueblo de Nicaragua, de que mató a los jóvenes y ahora, por supuesto, todavía más. No sería un gobierno legítimo porque es el producto y el resultado de un fraude electoral total y de una represión brutal. Entiendo, Wendy, que encima tú también como letrada, como abogada, como jurista, esperéis y tengáis la vista puesta en cuando se produzca un proceso electoral que sea garantista y que consume, ¿no?, la libertad de voto y el derecho a voto de la ciudadanía nicaragüense, y que por lo tanto, por eso no podemos hablar de unas elecciones democráticas, las del próximo 7 de noviembre. Y vamos a ir terminando. Eso, que me gustaría saber en qué estáis fijando ahora las líneas de actuación. Y antes de ello, comentaba yo antes un rasgo de todo esto ha sucedido. Empezamos, si partimos de abril de 2018, teniendo en cuenta los precedentes, pero por medio nos encontramos con una pandemia en la que hemos tenido conocimiento de las diferentes políticas que se han llevado en distintos países de América Latina, en los que muchas veces, como en otros lugares, como en otras situaciones, disculpa, en las que la salud de las mujeres se ve más mermada, ha vuelto a suceder lo mismo, también por ser muchas veces las mujeres las responsables de los cuidados de la familia, las responsables de cuidados a nivel laboral. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Cómo habéis vivido todo esto marcado por la COVID-19? ¿Cómo se ha visto mermada también el derecho a la salud de las mujeres en este entorno de pandemia? Y como digo, teniendo en cuenta la represión existente, las no garantías de elección democrática en las elecciones en el próximo 7 de noviembre, ¿cómo predecís el futuro? ¿Qué líneas de actuación tenéis? ¿Y qué garantías tenemos a corto o medio plazo de que se pueda dar un proceso democrático y un cambio en Nicaragua? Y también en la evolución, evidentemente, de las leyes que respeten a la libertad de las mujeres. No sé por dónde quieres partir. No sé si tienes ahora ruido, Wendy, si quieres. Bueno, quizás decirte que, que las esperanzas, bueno, decía inicialmente, no están centradas en este proceso electoral, definitivamente. Que las organizaciones, por ejemplo, están trabajando y luchando para estas líneas, para la búsqueda de la justicia en el futuro, ¿verdad? En el mediano y corto plazo, perdón, en el largo plazo. Y que bueno, en nuestro país, pues, hay como todavía muchas cuestiones como pendientes de resolver, pendientes de dar una respuesta a la población. Este gobierno, por así decirlo, que ha sido, que puede ser declarado ilegítimo por la comunidad internacional, por la OEA, pues porque ya ha habido muchas resoluciones por el incumplimiento de todas las resoluciones que hay a nivel del sistema interamericano y de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos, en verdad no ha sido capaz de darle respuesta al pueblo de Nicaragua. Y no sé si por ahí, perdóname a Itziber, si me puedes como puntualizar de nuevo esta pregunta para saber si voy en la línea que necesitas. Sí, no, no, sí, por una parte era, evidentemente, siendo estas elecciones que se van a dar no son garantistas, tampoco se puede permitir la observación internacional, a pesar de que a nivel internacional haya habido resoluciones que condenan lo que está sucediendo en Nicaragua, que es un gobierno lo legítimo. Decíamos, necesitáis, evidentemente, más garantías para confiar en un proceso electoral, y hasta que no llegue, ¿qué líneas de actuación tenéis? Es decir, decía yo antes, como letrada, pero tienes que hacer ahora labores de acompañamiento como psicóloga, como letrada, defensora, quitar ese miedo. Decíamos que hay mujeres que ni siquiera pueden salir a la calle, o a un paseo, a una compra. Es decir, son tantas las funciones, las labores, el acompañamiento, la sororidad a demostrar por los feministas en Nicaragua en estos momentos, que ¿cuál es la línea hasta llegar a un proceso electoral garantista que nos pudiera garantizar precisamente la representación de las mujeres, representación de defensoras de derechos humanos, y cómo se ha visto y cómo se ve todo esto afectado encima en medio de una pandemia que todavía está por resolver? Eso es, ¿no? O sea, que las complicaciones son muchas.
Sí que es verdad que he introducido muchas cuestiones en una sola pregunta. Sí. No, no, lo que pasa es que me quedé con la línea, con el eje del tema de las elecciones y evidentemente el desafío es fuerte, en realidad, el que tenemos en nuestra sociedad, porque en medio de estar luchando y denunciando todas las barbaridades de una dictadura, de estar pidiendo un SOS por Nicaragua a la comunidad internacional, que ha reaccionado en algunos momentos fuertes, en otros momentos baja de nivel y otras veces vuelve a subir, pero siguen siendo pues nuestros cuerpos, nuestra libertad, la que sigue ahí secuestrada por el régimen. En el país no solamente están los 150 presos y presas políticas, las activistas y las defensoras están, y los defensores están siendo sometidos a una vigilancia total y a una limitación de su ejercicio como defensores y defensoras. No pueden salir del país porque les quitan su pasaporte arbitrariamente, sin ningún proceso ni administrativo ni judicial. Es hasta que vas a salir del país que te das cuenta que estás en una lista que ellos tienen y este otra forma en la que se está configurando la represión. Y en medio de ello, estamos sobreviviendo a una pandemia que ha cobrado la vida de varios cientos de personas en nuestro país. A nivel mundial, la pandemia ha afectado a todas las sociedades, pero el hecho de que seamos un país pobre, con dictadura, con limitaciones para el acceso a la salud pública por falta de capacidad y con muchas restricciones y mucha persecución, pues realmente eso todavía empeora la situación. Los médicos y las médicas que han denunciado el mal manejo de la pandemia han sido despedidos de sus centros de trabajo, han sido amenazados. Han sido las organizaciones a las que pertenecían canceladas, al menos 17 organizaciones médicas fueron canceladas ahorita, en este año, por tener alguna vinculación y apoyo en el tema de pandemia, porque el gobierno ha ocultado las cifras, pero no solamente las ha ocultado, no adoptó ninguna medida de prevención y de protección cuando empezó a salir la pandemia, mientras todos los países decían que había que aislarse, que restringir algunas medidas como quédate en casa o lavado de manos, no concentrar a la gente, a la población, no realizar esas actividades públicas. En Nicaragua se concentraban, las alcaldías movilizaban a las personas y las aglutinaban para las actividades políticas. Entonces, no se adoptó ninguna medida porque prácticamente dijeron que había que crear una inmunidad de rebaño y esa fue como la lógica con la que operó este gobierno y las consecuencias fue nefasta. Y principalmente para los activistas, porque muchos activistas de ellos, afines a ellos, murieron de los diferentes niveles. Esa fue una consecuencia, pero también nosotras, hemos perdido familiares, hemos perdido defensoras, defensores en esta pandemia, hemos perdido periodistas que han estado cubriendo y lamentablemente muchas con el miedo de acudir a un centro hospitalario por el temor a la represión, por ser identificada, por que les nieguen la atención. Entonces, realmente ha sido como muy duro enfrentar una dictadura en medio de una pandemia. Pues lo que nos corresponde a otras es continuar como tú haces desde donde te encuentres, pues dando la voz a esas mujeres, algunas de ellas que como tú han tenido que salir del país, otras que están allá y apenas pueden salir de sus casas tranquilamente o no pueden ir a un centro hospitalario. Lo que nos corresponde a otras es seguir ayudándose a dar voz. Mencionaba yo al principio el boletín que tenéis desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que es un trabajazo de verdad para poder entender mejor lo que está sucediendo, lo que estábamos hablando y las preguntas que podéis responder también mediante estos textos. Podéis buscarlos, muy sencillo de encontrar, informe
sobre la violencia sexual contra las mujeres, publicado, como decimos, por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, y un boletín que merece la pena, el boletín número 10, Deterioro de los Derechos Humanos en Nicaragua, publicado el 19 de abril de 2021 y que recoge a la perfección lo que está sucediendo, que nos ha servido a nosotras también para documentarnos y lo que decíamos al principio y para lo que Wendy está dispuesta, vía Telegram o vía WhatsApp, podéis enviarnos las preguntas en las que Wendy contestará al 600-771512, 600-771512, y que ella, como defensora de los derechos humanos, como abogada nicaragüense, como exiliada, como feminista, como madre, como compañera y bueno, pues como hoy muy generosa en su agenda para darnos este rato, le vamos a agradecer que responda. Wendy Flores, ha sido un placer estar contigo esta tarde. Te agradecemos mucho porque sabemos que vas en un maratón de conferencias y es un placer saludarte desde Euskal Herria y que espero que podamos verte. Y recuerda que, bueno, pues desde aquí un cachito te va porque el día que se va a emitir esta conferencia vais a recibir el premio Ignacio Ellacuría a la Articulación Feminista de Nicaragua y a la Asociación de Madres de Abril por vuestra lucha a favor de los derechos de las mujeres nicaragüenses, y es un premio que otorga el gobierno vasco. Y bueno, pues este cachito que va desde Gasteiz va para vosotras con muchísimo cariño. No sé si querías, Wendy, pues despedirte, decirnos algo más, porque ahora es tuyo, por supuesto, el de altavoz. Sí, parece que tenemos, bueno, pues bastante bien estábamos aguantando, Wendy, no hay ningún problema. Como decíamos, esta conferencia la vais a poder ver. Wendy, sí, esto ya la palabra, sí. Dame un segundito, por favor. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Ahorita. Sí, recordamos que estamos en la primera conferencia dentro de este ciclo de Riandi de este año 2021-2022. Nos hemos ido a Nicaragua, estamos con Wendy Flores Acevedo, abogada y defensora de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, y estábamos despidiéndonos ya de ella, pero recordando que podemos, vais antes, a poder preguntar. Antes de despedirme, sí. Solamente quiero decirles que en el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, y es Nunca Más porque pues, nos sentimos como motivados de todos estos informes que salieron en la dictadura de otros países como de Chile, Guatemala, para que pues nunca más haya dictadura, nunca más hay impunidad, nunca más hay olvido. Y eso es como un lema que tenemos en nuestra organización. Y sobre la base de eso, de estar trabajando en temas de memoria, verdad y justicia, pues hemos hecho la sistematización de al menos 118 casos o víctimas, perdón, que han denunciado actos de tortura cometidos en los centros de detención, en los diferentes centros de detención del país, de más de 400 denuncias que hemos recibido, al menos 118 son de víctimas de tortura. Con diferentes formas de tortura, y en la página web pueden encontrar un informe que se llama Volviendo a Ser Humano, que este informe recoge, y se llama así por una expresión de un excarcelado político que dijo que había recuperado su libertad y estaba volviendo a ser humano, porque era deshumanizante la forma en la que les habían tratado sus carceleros. Y quiero decir con esto de que hemos trabajado esta información con ese objetivo, buscando la línea de justicia. Y en esta otra publicación que nos mostrabas hace poco, está la sistematización de los casos de mujeres que han sufrido violencia sexual como forma de tortura y familiares de presos políticos, o sea, porque no solamente las presas políticas, sino sus familiares también amenazadas con ser violadas o desnudadas o agredidas sexualmente. Ahí, por ejemplo, pues podrán encontrar un poco más de información. Así que estamos en este proceso. También quiero compartir mi felicidad porque la organización Madres de Abril haya recibido este premio y la Articulación Feminista de Nicaragua, porque creo que son premios que llegan a no solamente a respaldar a las víctimas de familiares, en este caso de ama,
sino también a las mujeres defensoras, a las activistas, a las integrantes de la articulación feminista, en un momento en el que la crisis es tan, tan fuerte que realmente pues necesitamos y se necesitan estos, estos respaldos de la comunidad internacional. Y no puedo, como mujer defensora en Nicaragua, no puedo más que sentirme feliz y representada además por ellas. Así que, pues nada, que muchísimas gracias para transmitir este premio también, compartirlo con ellas. Yo me siento muy, muy contenta. Y quiero también agradecerles a ustedes por haberle dedicado a Nicaragua este tiempo, porque creo que es parte del esfuerzo de sensibilización, de visibilización y de denuncia sobre lo que ocurre en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Yo espero, este ciclo se vuelve a repetir, porque el año pasado tuvo mucho éxito y tuvo mucho interés por parte de quienes están al otro lado de la pantalla. Y creo que no es casualidad que empecemos con Nicaragua, Wendy, y espero que antes de finalizar el curso podamos volver a hablar de alguna u otra manera y que podamos hablar también de otro cambio de actitud por parte de la comunidad internacional. Y para eso siempre vamos a contar con la ayuda de asociaciones, organizaciones como la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al que le agradecemos que nos dé esta oportunidad. Wendy, que descansa, que muchísimas gracias, muchísimo ánimo, un besazo desde Euskal Herria, mucho andibat y hasta pronto. Muchísimas gracias, Wendy.